Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Por Siempre Bella. Yo soy Nancy y en el video de ahora les traigo un haul de mi joyería fina y cómo es que yo la organizo. Así que espero que les guste este video y vamos a comenzar. Pues primero que nada voy a empezar por mostrarles dónde es que yo guardo mi joyería y es en este joyero que yo misma decoré. Lo compré y solamente estaba la madera, así el natural, y yo lo decoré. Es bastante grandecito, aquí le puse estos detalles con este estilo vintage que es como envejecido. Y bueno, aquí tengo lo que son anillos, collares y pulseras. Y en este alajerito tengo puros aretes, así que ahorita les voy a estar mostrando cómo está. Primero que nada, si abrimos este cajoncito, se miraría así. Aquí tengo puras bolsitas de Soulfill así a la vista, pero no precisamente tienen adentro joyería de esa marca. ¿Sale? Entonces las voy a ir sacando para que ustedes vean. Y si le saco todas las bolsitas, quedaría así el alhajero. Como pueden ver, tiene cuatro compartimentos. Uno es largo y otros tres son más pequeños. En el primero tengo pulseras y prendedores. En el segundo tengo anillos, que son los que son de plata y de oro laminado, que ya les mostré en un video, pero estos son los delgaditos y pequeñitos, y estos son ya de mayor tamaño. Y aquí al fondo tengo puros collares, ¿sale? Así que ahorita se los voy a ir mostrando. Bien, pues lo primero que tengo aquí en este lado son las pulseras. Se las voy a ir mostrando así de rapidito para que las vean. Esta es en color plateado. Esta que ya la vieron en uno de mis videos, que es así como de muchas piedritas. Esta aquí es de plata. Esta otra muy parecida, el color de la piedrita de morado. Y después tengo algunos prendedores. Por ejemplo, tengo este de acá, que es como... ay, no sé, es como una polilla. Esta flor, tengo este que era de mi mamá pero me lo regaló a mí, que me lo pongo siempre ya el maestro. Este pequeñito que es una zapatilla. Esta es de plata también, es un atrapasueños. Y pues el collar de Soulfill de las estrellitas. Los siguientes dos son de los anillos que ya les mostré en alguno de mis videos, así que no voy a entrar en detalles con ellos. Y por último, en este de acá tengo collares. ¿Por qué tengo popotes acá? Es que es una manera muy fácil de organizarlos y que no se estén enredando, o por lo menos no se te enredan tan feo cuando los pones en popotes. Así que voy a empezar con este. Este es de cristal Swarovski y es un corazoncito. El siguiente es este de acá, que es una virgencita y está hecha con macarrón. Está bien bonita.
El siguiente es una Hello Kitty, pero la cadenita me gusta porque es de puro corazoncito. Este de acá, que tiene ojitos, una flecha, los ojitos en color azul y rojo. Este otro, este de acero inoxidable, y es una chanclita, y es de puros ositos de todos. Esta cadenita es de oro y el pendiente es muy pequeñito con una piedrita azul en medio. Igual está muy bonito, es muy sencillito ese, muy delicado. Este acá, una perlita y bueno, el símbolo de Chanel. Esta de acá, una florecita en color rojo. Este de acá es mi nombre. Lo compré en Soulfit, pero el baño de oro, la verdad es que no le duró. Este, que es de acero inoxidable, es una piedra central en color rojo, está muy bonito. El siguiente es este, que es una calavera, yo lo suelo utilizar como para los conciertos de metal. Está igual muy padre, nada más que está pesadito. Este otro, igual sencillito. Este de acá, que son unas letras que forman la palabra I love you. Y el último que me compré fue este, que igual es de oro laminado con cristal Swarovski y tiene la inicial de mi prometido. Y pues estos que no tienen cadenita. Este tiene un cascabelito. Son así como una sala. Este es de plata, es un candado con una llavecita. Este de acá, este que es donde está la foto de mis papás. Y tengo esto que era de una pulsera, pero lo tiré y se rompió. Y bueno, eso sería todo de los cajones. Ahora sí vamos a pasar a ver lo que hay en las bolsitas. Y bueno, me faltó un collar que no había visto. Es este, es un semanario. Este es de oro de 14 quilates y es un delfincito. También tengo este de acá, ya saben que me gustan mucho este tipo de collares. Y también tengo la pulsera que habla sobre la vida de Cristo. Este no lo he usado, todavía tiene aquí la bolsita y bueno, ya está el precio. Pero lo voy a sacar para que lo vean. Igual está muy bonito. Igual de oro laminado.
Bueno, en la primer bolsita tengo más pulseritas que estas ya se las había enseñado en un video, estas dos. Y bueno, pues también esta acá. En la siguiente otra bolsa. Tengo las únicas piezas que son de rose gold. Primero son estos aretes, que son unos candaditos y son de los famosos violadores que nada más se meten en la orejita y así queda un lado colgando. Están bien bonitos. También tengo la cadena en el mismo tono. Y la pulsera. Tiene también un cascabelito. En esta tengo mi pulsera de Navidad de Soulfield. En la siguiente bolsita tengo más pulseras. Tengo esta que es la de un clavo. Esta, un nudo que me compré igual en Soulfield. Otra de Soulfield y esta de un corazoncito. En esta otra tengo mi pulsera del primer video que hice del canal, es esta pulsera. Aquí otras pulseritas son de perlas de río. Y por último, en este sobrecito los collares de plata con mi nombre. El pequeñito es el primero que pedí, pero como estaba demasiado pequeño para mi gusto, me pedí otro que fue este y es el que más uso. Y pues ese sería todo lo que tengo en mi joyero. Para que no se haga tan largo este video, lo que tengo en el joyero de Hello Kitty, que son todos mis aretes, igual de plata y de oro, oro laminado, acero inoxidable y todo, se los voy a enseñar en otro video. Así que espero que les haya gustado este, lo comenten, se suscriban, activen la campanita y nos estaríamos viendo en el próximo. Adiós.